Q. Los jóvenes somos productivos, dinámicos y críticos. Queremos expresarnos y ser escuchados. Debatir ideas y compartir nuestras opiniones. Hoy lo hemos logrado en, en exprésate, exprésate, una producción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un programa hecho para ti que eres joven. De joven a joven. Ven y exprésate con nosotros. Yo soy Priscila Barba. Yo soy Jerry Ortiz. Y, y queremos, queremos escucharte. escucharte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Exprésate, una producción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mi nombre es Priscila Barba y saludo con mucho gusto a mi compañero Eric. Hola, ¿qué tal Priscila? Les doy la más cordial bienvenida a esta emisión. El día de hoy, con una nueva noticia muy alentadora para todos nosotros, ya que estamos estrenando programa a través de, de televisión por Internet. En la, la nueva, plataforma electoral, la nueva plataforma la nueva electoral. La plataforma que ha abierto el Tribunal Electoral. Y haciendo un pequeño recuento que... Todo esto que, que hemos estado llevando en Exprésate, ya llevamos cuatro meses casi, alrededor de 16 programas en los cuales hemos tocado temas diversos. Muy variados. Muy variados. Eh, no sé, yo recuerdo mucho el del bullying, porque para mí fue un programa muy divertido, la verdad. El de eh, la importancia de la lectura, de la tal importancia vez, la, de la transparencia. En eh, alguna ocasión hablamos de transparencia. Pero el día de hoy eh, vamos a comenzar con un nuevo programa, nuestro primer programa, y es el de la libertad de expresión. Y para hablar del tema nos acompaña... Karin Urbán. Y Alejandro Calderón. Alejandro Calderón. Muy bien, todos sabemos que es la libertad de expresión, ¿no? La conocemos a través de, de, el, de la escuela, a todos lados la hemos visto. Sí, claro. O sea, desde que somos chiquitos nos enseñan a qué podemos decir y pensar lo que queremos. Y bueno, eh, viene muy marcado que la libertad de expresión es un derecho que... Todo humano tiene y que está establecido en nuestra Constitución. Y aparte de que vivimos en un país que te da apertura a tener libertad de expresión. Pero bueno, chicos, para ustedes qué es la libertad de expresión, Karen, ¿tú qué piensas? ¿Qué es la libertad de expresión para ti? Bueno, no sé. Yo considero que puede ser um, transmitir o comunicar las ideas y las opiniones que tienes. Eh, no sé a, eh, a partir de pues todo lo que has vivido y del contexto en el que te encuentras. Y bueno, también puedes como interactuar y intercambiar opiniones con otras personas. Ale, ¿qué piensas? Bueno, yo considero que la libertad de expresión es sí eh, expresar tus opiniones, tus puntos de vista, lo que tú creas de, de algún tema en especial. Y quiero recalcar la libertad que es que no exista un medio externo que limite lo que tú creas. O sea, que nadie manipule lo que tú piensas para que cambies sí, claro. tu idea, prácticamente, ¿no? ¿Tú, Priscila, ¿qué? qué opinas de la libertad de expresión? Pues la verdad, o sea, para mí la libertad de expresión es como pensar, decir y hacer lo que tú quieras sin importar lo que la demás gente piense. Claro, esto no te debe de poner en riesgo ya que muchas personas lo toman mal y te pueden poner en riesgo tus opiniones. Entonces siempre hay que tener cuidado con lo que hacemos y tratar de ver también por nuestra seguridad. ¿Tú, Eric, qué, qué opinas? Bueno, para empezar, la libertad de expresión la estamos viendo en este momento. Nosotros estamos, sí, claro, nos estamos expresando programa. libremente, el programa se llama Exprésate. Entonces, yo creo que la libertad de expresión es un privilegio que tenemos los mexicanos, ya que en muchos lugares no se, no se permite la libertad de expresión, como, por ejemplo, Corea del Norte, ¿no? Que es un país... Arabia Saudita, eh, tal vez. Como son países claro sí. muy radicales o muy, son comunistas. Entonces, yo creo que es algo muy interesante descubrir qué es la libertad de expresión. Por ejemplo... Eh, hubo un tiempo en el que yo me acuerdo, bueno, recientemente igual, que, que se le acosaba mu a mucho a los periodistas por, por expresarse, ¿no? Por decir qué es lo que estaba sucediendo en el país. Y luego aparecían muertos o recibían atentados, o hubo quienes se tuvieron que ir exiliados a, al extranjero porque definitivamente en México no había libertad de expresión. Había entre comillas, pero estamos de acuerdo que, que esa... Sí, o no, sea, decíamos respetada. que había libertad de expresión, pero ahí nos metemos al peligro que corrían los periodistas o ¿cómo opinan ustedes esta parte de la libertad de expresión? Pues incluso creo que Calderón había sacado una ley que amparaba a, a los periodistas y bueno, a otro tipo de personas, pero pues la verdad yo siento que no es como como algo que de verdad los ayude, ¿no? O sea, porque pues todos esos todos estos ataques que se han dado a lo largo de no sé, no sé cuánto tiempo, este pero sí es como muy preocupante esta situación, que ni siquiera en tu propio país te puedes expresar libremente y puedes opinar Exacto. acerca de algo, ¿no? Así es. ¿Qué opinas tú? Sí, yo creo que en materia de libertad de expresión eh, hemos avanzado. Si si volteamos la cabeza hace unos 40, 50 años, México corría por un... Un camino muy, muy diferente al que corre hoy. Y eh, hemos avanzado. Eh, sin embargo, bueno, no no es suficiente. La verdad es que los periodistas han sido. Eh, bueno, ustedes saben, han sido violentados. Eh, y se han menoscabado todos sus derechos. Por, también por el crimen organizado y diversos. Incluso se llegó a decir que diversos políticos tenían, tenían influencia sobre, sobre esto, sobre, a los periodistas. Es un tema muy sonado. Bueno, yo me acuerdo. Todavía está algo chico. Cuando, por ejemplo, en la entrada, de, en el 2000, cuando entró Fox al, al Proder. Que se, se dio una gran apertura a la libertad de expresión, porque antes este, en la televisión no podías ver cosas como las que veías luego que empezaban a sacar parodias ¿no? de los políticos. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba el programa ese de, donde uh -huh. salían imitando a los políticos. El privilegio de mandar. Privilegio de mandar? Exacto. Entonces, para mí fue, fue algo así, fue el, como el cambio de la transición. no te, da, te diste cuenta que la libertad de expresión ya había dado un giro totalmente distinto. Sí, claro, y eso, o sea a lo mejor estábamos muy pequeños cuando pasaba eso pero ya analizando vemos que México es un país muy abierto a las opiniones y que más allá de la violencia que estamos viviendo actualmente podemos seguir expresándonos ya vemos todas las manifestaciones en redes sociales en marchas todo la verdad es que México es un país muy muy abierto a esto ustedes han de qué manera ustedes se expresan o ejercen el derecho de la libertad de expresión Karen tú por ejemplo ¿Cómo lo haces? Bueno, no sé, o sea, eh, tal vez podrías, bueno, ahorita pongo el ejemplo de todo lo que está pasando en cuanto a movimientos estudiantiles. Eh, estoy de acuerdo, pero siempre y cuando sea de una forma pacífica. Exacto. O sea, claro. no como dañando a terceros o lastimando a otro tipo, o sea, a otras personas, o dañando, no sé, propiedad privada, ¿no? O sea, porque de sí. esa forma, o sea, en lugar de que. Sea como una manifestación pacífica y te hagan caso las autoridades, o sea, no al contrario, lo van a reprimir con, con violencia, ¿no? Y eso es, es lo que queremos evitar. ¿Tú, Alex? Pues, mira, ahorita mencionabas algo muy importante eh, acerca de las redes sociales, que si bien toman un, un papel muy importante, yo creo que es una navaja de doble filo, porque Exacto. si bien tú puedes eh, externar todos tus puntos, ideas y demás, también hay gente que del otro lado se eh, pone cosas que no son y eh, ha tergiversado mucho los, los conceptos y muchas cosas que la gente sigue. Muy bien, pues hablando así de la libertad de expresión, en cortito, voy eh, a decirles un dato curioso, estuve leyendo en las redes sociales, este, bueno, no en las redes sociales, en, en un portal de internet, que por ejemplo en Japón había una, una ley que les prohibía bailar. O sea, no podían... ¿Cómo te, crees? No podían bailar o tenían así como un... Los antros, los, los clubes estaban casi prohibidos, ¿no? Entonces yo me, y si los dejaban que se los pusieran, eh, eran en lugares así como que muy ocultos, que la gente no se diera cuenta y los diputados del país estaban chicando y así podían cambiarle. Sí, no, la no, ley, no, imagínate o sea. que te repriman bailar, ¿no? <risa> <risa> bueno, entonces... Pero bien, chicos, llegamos a nuestra primera pausa ya volvemos. Democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político electorales. Consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal en Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos tres años atendimos más de 60.000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Hay jóvenes que se expresan bailando, hay otros que se expresan pintando, leyendo, escribiendo. No sé, son muchas cosas, ¿no? En México no se a garantizar la libertad de expresión. Pues porque los medios no le toman tanta importancia a eso. Son como el país está enfocado a cosas más como más importantes, políticas. ¡Exprésate! Debería de estar garantizada, ¿no? Porque, bueno, o sea, los jóvenes expresan no de otra manera de manifestación y pintan las paredes de. Pues, por ejemplo, de las iglesias, de, de edificios que pues son aquí importantes, ¿no? Y pues deberían de dar espacios donde se puedan expresar libremente. No digo de manera sana, pero libremente. Exprésate. La libertad de expresión, pues creo que la tenemos todos, ¿no? Las ejercemos, cada quien está libre en hacer lo que quiera hacer. Pero claro, también hay límites. No hay espacios como a algunos les gusta cantar, a otros les gusta bailar, a otros les gusta grafitear. Pues creo que sería cuestión de plantear. Eh, espacios para esas cosas, ¿no? Bueno, estamos hablando de la libertad de expresión en nuestro país y quiero hacerles una pregunta un poco indiscreta, pero ¿ustedes consideran que la libertad está garantizada en nuestro país actualmente? ¿Que la libertad de expresión está realmente garantizada? Mira, yo creo que sí, porque cualquiera puede poner lo que le plazca sea correcto o no para la gente en las redes sociales incluso hay hay periódicos y demás este, medios en, en el norte que ponen muchísimas cosas que no le convienen ni bueno en general al estado yo a lo mejor lo que rescataría es que es diferente que no exista la seguridad para los periodistas para expresarte pero bueno no tanto su libertad de expresión bueno, Karen. incluso está asentado en nuestra Constitución, ¿no? Y también a a nivel internacional, pues también está en, en el artículo 19, no recuerdo, creo que es la los derechos eh, constitucionales. constitucionales. No, no o... recuerdo, pero bueno, en el artículo 19 a nivel internacional está estipulado y en, en nuestra Constitución. Uh -huh. Y bueno, sí apoyo lo que dice Alejandro, eh claro cada quien es libre de, de comentar y decir lo que lo que quiera y bueno más ahorita en esta cuestión de redes sociales es muy este es una herramienta básica no y bueno todo mundo podemos eh, leer en cualquier minuto a minuto lo que está pasando no entonces este pero bueno en esta parte de los periodistas lamentablemente aún no está como todavía muy reprimido ¿no? y hablando de redes sociales recordamos el 2011 no la primavera árabe Claro. Eh, el, el, un levantamiento que pues, realizó algo, algo increíble algo revolucionario para el siglo XXI, en que estamos viendo en que las redes sociales ya jugaron un papel súper importante ya que imagínate tumbar dictaduras o regímenes este súper no ser rígidos por, por medio de las redes sociales entonces yo creo que fue un mmm, factor importante para esta libertad de expresión que estamos viviendo actualmente. Sí, claro, y también hay que tomar en cuenta como el, el otro punto de vista, que no es solo como la libertad de expresión, sino también del otro lado la libertad de información. Claro. Que hay países, o sea, como lo decíamos antes, no solo no se trata de no expresarse, sino de no informarse. No estamos informados. También por ese lado, ten, perdón, tendremos que poner atención en, en los ejes opuestos para poder ver. ¿Cuánta expresión hay en un país y cuánto conocimiento hay en él? México ya ha implementado muchas leyes, por ejemplo, para, para que la libertad de expresión se pueda llevar a cabo. Sin embargo, como lo mencionaban antes, pues no está totalmente protegida al momento de, de expresarla, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de esto? Sí, respecto a una comparación, si la hiciéramos con, no sé, te puedo decir Cuba, eh, Rusia, eh, no sé, Corea del Norte, uh -huh. China países que viven en completo, no no nada más se les limita con la libertad de expresión, sino con muchísimas otras cosas que son derechos de las personas que son inherentes a ellos y que bueno, en esos países si nos comparamos, por supuesto que estamos adelante, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay que hay que mirar para arriba, para adelante y ver que aún podemos avanzar en materia de, de la expresión en México. Sí, claro, falta mucho, la verdad, o sea. Y es que sí, es, es muy destacable decir que México es un país con muchas, muchas libertades en las que pues, ves de todo en la calle, ves de todo en el internet. Entonces, sí hay que tenerlo en cuenta. Y otro de los puntos que yo quería tocar, que ya habían tocado hace rato, es de, de la manera en que nos expresamos, ¿no? Yo creo que está bien. La libertad de expresión es buena siempre y cuando sepas cómo ejercerla. Exacto. Sí, claro. Porque, por ejemplo... El anarquismo, eso para mí no es una libertad de expresión, eso es vandalismo, ¿no? Eso es, este, ¿qué tiene que ver el, el, el señor que tiene su tienda y qué tiene que ver el señor que, que puso su óxido apenas, ¿no? Entonces, yo digo, he visto las imágenes chistosas del Facebook de que llevan acá los, este, panquecitos o las botellas de, no, pues, sí, claro. voy a reprimir al... al al monopolismo, cosas así. Entonces. Sí, claro, voy, voy a encontrar al, a los estudiantes en una bolsa de rufles. No, entonces... Así, yo vi una imagen así, pero está terrible, la verdad. Exacto. ¿Qué, qué opinan ustedes de este tipo de, de libertad? Sí, o claro de que, este tipo de expresión, ¿no? Que ¿Qué? aparte van encaminados al lado negativo de la expresión. Sí. Y aparte, como para generar más violencia, ¿no? O sea, no sé, o como es que... para mover ahí cosas y que los demás brinquen y ay sí vamos a armar una revuelta no o sea y no tiene caso esos movimientos ya pierden causa porque ya cayeron el, en el radicalismo y el momento en el que el movimiento cae en el radicalismo queda totalmente perdido se vuelve una no sé cómo así se es. puede decir eso no, no es canibalismo pero sí es así como descontrol vandalismo sí de ninguna manera esto es progreso para un país al contrario esto es retroceso esto es esto es volver a a las prácticas de hace mucho tiempo, en donde si bien está bien defender tus derechos, también pues hay, hay un dicho que dice por ahí que de, eh, tu derecho acaba donde mi derecho inicia. Entonces, Exacto. esto pues, si bien todos somos libres, también hay formas de expresar, este, ya sea en la oposición, ¿no? ya sea el no estar de acuerdo con lo que sucede en un Estado. Este, por ejemplo, yo, yo tengo un, un, un claro ejemplo de... De la, la sección 22 del estado de Oaxaca. ¿Son maestros? Que, los maestros. To, todo, todos los julios de todos los años se están manifestando por algo. Siempre quieren algo y nunca, nunca están contentos. Okay. ¿Qué es lo que realizan estos señores? Eh, van y se plantan en el zócalo, el zócalo de la capital. Eh, tienen muchos negocios, por ejemplo. ¿Y qué, pues, qué pasa con esos negocios? Por ejemplo, tal vez el mesero ya no va a poder entrar a su trabajo, o van a correr a alguien, o por los bloqueos. Alguien ya no va a llegar temprano a su trabajo. Al maestro no le van a descontar, ténganlo por seguro. Uh -huh. Al señor que va en su coche, que no va a llegar temprano al trabajo, tal vez ese día o no lo dejan ingresar a su oficina o simplemente sí, sí, le sí. descuentan un día. Entonces, imagínense la magnitud que causa ese tipo de manifestaciones, ¿no? Si no se fijan en las maneras de manifestarse y en las maneras en las que van a afectar a los demás. Y bueno, por ejemplo, retomando los que lo que les decía hace rato de la libertad de información, me parece muy importante un punto que si no estamos también informados sobre la libertad de expresión, un ciudadano no puede votar. O sea, nos hemos, fijado, nos hemos llevado por los partidos políticos y todo esto, pero no hemos visto todas las libertades de expresión que tienen todos los partidos y todas las opiniones que tienen. Y hemos votado sin pensarlo, la verdad. Entonces, ahí es muy importante checar los dos puntos. Y también es, es muy importante que destaquemos que tengamos propio nuestro propio criterio, ¿no? Porque hay que tener ahí mucho cuidado, porque en las redes sociales hay mucha desinformación. Exacto. Ya me, ha, ya me he topado muchas veces con páginas que, por ejemplo, el uno que se llama El Deforma. Ah, oh, sí. <laughs> Entonces, no, no. que te están sí, subiendo sí. noticias de, pues se acaba de morir Fulanito, ¿no? O acaban de implementar ley sí, para no sé qué, y tú te quedas así de. Y Oye, lo ¿qué peor anda? es que la gente se lo, lo cree. cree. Y se enojan y dicen y, y hacen y Es a, broma. Y, y un día, no es, no es broma, me tocó ver un chavo, eh, estaba en media clase, y estaba viendo, ¿no? Una de esas páginas, El Deforma, para empezar. Eh. Ajá. Y no sé ¿qué, qué decían, yo ni me acuerdo de cuál era la nota. El caso es que al rato voy, checo mi perfil y en las noticias donde salían, no, pues es que el gobierno ya nos quiere hacer no sé qué y va a aumentar el, el boleto del metro <laughs> ahora a 10 pesos que para pagar la, la reparación de la línea 12. Yo me quedé así de, bueno, no estás viendo qué dice el de forma o no sé de dónde se creen tanto la información. Y pasa lo mismo, ¿no? La manipulación muchas veces influye en nuestros pensamientos. Entonces... Sí hay que tener criterio propio. sí, claro, hay que tener mucho cuidado también la fuente, ¿no? que consultamos uh -huh. y, y en dónde queremos o en dónde, o en dónde vamos a investigar, o qué vamos a leer, ¿no? O sea, porque sí, o sea, tienes toda la razón, sí he leído este tipo de notas, este tipo de, de medio. Y este, como la otra vez estaba leyendo uno que decían que el cantante de Zoe, bueno el vocalista de Zoe había muerto y todo a raíz no, bueno. de igual de que en su concierto o sea, se protestó no en contra de lo que está pasando ya lo entonces matado. también fue como o sea sí, no bien. la verdad no y, y en Twitter él estaba comentando no y así de no Pero no, no no estoy bien. eso pasa por quedarse con una sola fuente de información claro sí claro y pues bueno vamos a nuestra segunda pausa y ya regresamos La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el en Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos tres años atendimos más de 60.000 asuntos, ocho de cada 10 interpuestos por ciudadanos y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Exprésate. No creo que esté garantizada, porque siempre hay trabas siempre ponen trabas y por ejemplo eh, las manifestaciones es lo que a lo que más se recurre ¿no? porque no hay un diálogo como debería de ser y luego en las manifestaciones llegan las represalias ¿no? entonces no creo que esté garantizada yo creo que sí debería de haber un canal de de diálogo ¡Exprésate! falta más diálogo para poder llegar a acuerdos porque no nosotros como jóvenes y universitarios no tampoco tenemos la garantía de que podemos expresarnos, bueno dar opiniones a, al público en general exprésate no creo que esté garantizada porque siempre hay trabas, siempre ponen trabas y por ejemplo eh, las manifestaciones es lo que a lo que más se recurre ¿no? porque no hay un diálogo como debería de ser y luego en las manifestaciones llegan las represalias, ¿no? entonces no creo que esté garantizada yo creo que sí debería de haber un canal de, de diálogo. Exprésate. Falta más diálogo para poder llegar a acuerdos porque no nosotros como jóvenes y universitarios no tampoco tenemos la garantía de que podemos expresarnos, bueno dar opiniones a, al público en general. Muy bien chicos, estamos llegando casi a nuestro último bloque. Así estamos es. hablando de la libertad de expresión. Y bien, ya hablamos de los anarquistas, de los, del, del radicalismo en el que ha caído a veces la libertad de expresión, que se abusa de esa libertad que tenemos. Pero díganme, ¿ustedes creen que es correcta la, la forma en que los jóvenes se, se, se expresan? ¿Tienen formas correctas de expresarse? O más bien, ¿cómo sería la manera correcta en la que los jóvenes se deben de expresar? Alejandro. Ah. La sí. verdad es que como, como manera yo no encuentro ninguna correcta o incorrecta. Al final yo creo que... pues al eso, final es libertad de expresión. Claro, sí, claro. depende de cada quien. Pero sí creo que sí, al momento de tener la libertad de expresión no tienes que eh, molestar o este, interponerte ante la expresión de otra persona. Eso es lo que yo, lo que yo opino. Karen, ¿tú? Mm, sí, siempre como... Bueno, volvemos a lo mismo de, de forma pacífica, tranquilamente. Y, este, y pues no sé, o sea expresando y de verdad externando lo que está molestando, ¿no? Sin lastimar o denigrar a alguien más. Y es que como se ha mencionado antes, ¿no? O sea, la, hay maneras de pedir las cosas. Sí, claro. No vas a exigirle de, oye, checa que se está fugando algo en la colonia, ¿no? Una tubería de agua, por ejemplo. Y vas y ya cerraste el, el eje o ya te pusiste ahí a romper vidrios de los negocios de al lado. ¿Qué culpa tienen los negocios, o sea, no? Y otro, otro punto que, que me acaba de venir a la mente, por ejemplo, es el, el del graffiti. Una libertad de expresión que fue la primera este, manera de comunicación del, del hombre, ¿no? Que se ha encontrado sí, en claro. las pinturas rupestres, en las pinturas, los dibujos. Pero también hay de grafitis a grafitis, porque, o sea, es que alguien llegue y ve que tú este pared está recién pintadita, va y te la grafita o si de sí, no, oye. Los letreros de señalización para Exacto. el automóvil, o sea, todos pintados. Exacto. Me ha tocado ver señales de, de, de para la, la calle de, de los automóviles, de, llenas de calcomanías o de figuritas y todo así de bueno y ahí qué dice ¿no? ¿Qué es eso? Sí, incluso en el transporte público también pasa. Pero ah. como dicen, o sea Hablando se entiende a la gente y ah, también bueno. si puedes pedir permiso y te dan chance de, de pintar o de expresarte a través de, utilizando esa, esa pared, o sea, voy de acuerdo, claro, lo puedes hacer, pero si nada más vas a llegar y vas a, a pintar porque tú quieres, o sea, tampoco de eso se trata, ¿no? Ya hay que reconocer que hay grafitis muy bonitos, o sea, hay claro. pinturas muy bonitas, eso, son realmente, eso sí es realmente libertad de expresión. Pero ya que lleguen, que te pongan unos rayones que ni siquiera, que tal vez solo ellos sí, entienden. Claro. y sí. luego son señales como para criminalizar y cosas así, Ajá, para es... entrar a robar Exacto. y todo Exacto. eso. Exacto, entonces, tú así de, oye, ¿qué onda, no? ¿Qué onda con estos garabatos? Eso no es grafiti, sí, eso no. es vandalismo. ¿Ustedes conocen prácticas eh, sobre mensajes denigrantes y cosas así que le hacen como para afectar a terceros en redes sociales, en la calle, cosas así? ¿No les ha pasado? Bueno, yo sí, sí he observado y sí las redes sociales han sido un parte pues, muy importante para, para que la expresión de todos los mexicanos, este bueno, se dé a notar. Y yo eh, hay, alguna vez leí algo que decía que pienso y luego existo. Entonces, primero para pensar hay que informarnos. Dicen por ahí que hay, un, hay, bueno, hay, que hay una cadena televisora que, que se dedica a manipular los medios. Ok, si eso sí fuera cierto o falso, no lo sé yo creo que hay muchas maneras para informarnos y después formarnos un criterio y es que okay. como se viene mencionando no el si tienes tu, tu propio criterio te digan lo que te digan tú tienes tu ideal y vas a seguir recto sobre tu ideal tal vez alguien no congenia con tu pensamiento pero a fin de cuentas es libertad de expresión no tal vez tú no piensas como yo ni yo pienso como tú pero pues déjame ser libre de expresarme en lo que yo siento ¿ah? claro. va a haber alguien que va a congeniar conmigo y y juntos vamos a compartir la misma idea. Pero Sí, claro, o sea, como aquí es un foro para abrir nuestras opiniones, pero claro, tenemos que aceptarlas, respetarlas, si tú piensas de tal manera o tú claro. de otra manera, tenemos que respetarlas y también nos sirve mucho este intercambio para poder complementar nuestras ideas. Hay que decir que la libertad de expresión ha hecho que se complementen muchas ideas. Y bueno, ¿qué les parece si sí, vamos a empezar a llegar a las conclusiones para terminar el programa? Karen, ¿cuál es tu conclusión? Pues es muy padre este, poderte expresar libremente, sí, eh, pero también tiene que ser de una forma tranquila y pues es, es, es muy importante que puedas decir lo que sientes y compartirlo con los demás, y como decías, Eric, eh, también eh, retroalimentarte de lo que los demás opinan, ¿no? Alejandro, ¿cuál es tu conclusión? Yo creo que, bueno, regreso este a lo mismo sobre informarte y después expresar tu opinión bajo un criterio, por supuesto un criterio propio, y después ya podrás eh, debatir como lo estamos haciendo en este momento uh -huh. eh, o externar tus ideas siempre de una manera pacífica y respetando a los demás. Y yo en conclusión puedo de de decir que... Hay maneras de manifestarse, hay maneras de ejercer su derecho de libertad de expresión. ¿Cuáles son las maneras? La manera pacífica, el diálogo. Yo creo que el diálogo es la mejor manera de, de resolver las cosas. Somos seres humanos, somos personas que piensan y que tenemos la capacidad de hablar, ¿no? De entendernos sí, claro. como personas. Sí, sí, sí. Eh, así eh, como breve. Yo recuerdo alguna vez una manifestación del cuando fui al Museo de Antropología e Historia que este, ellos en vez de tapar y de dejar de trabajar y de cerrar el museo les dejaban entrar este libre, o sea, sin pagar una cuota. Digo, qué manera tan pacífica, sin dejar de trabajar, de manifestarse, ¿no? O sea, es prácticamente increíble. Uh -huh. Porque ahí no, está, no están dañando a nadie. O sea, todos están saliendo beneficiados de alguna manera. Claro. Entonces yo creo que si ven el gobierno que está perdiendo ingresos por algún lado, pues tiene que decir, a ver, está bien, ya vamos a regular las cosas. Hay maneras de pedir las cosas. Así es. Y bueno, yo por mi parte, en mi conclusión, quiero hacer como remembranza del caso de Carmen Aristegui, que ella luchó, tuvo toda una lucha para hacer valer su derecho de libertad de expresión, siempre y cuando ella nos hizo darnos cuenta que la libertad de expresión vale la pena siempre y cuando tengas las bases bien centradas y tengas algo importante que decir a la sociedad. No vayas a decir cualquier cosa. Y simplemente sean opiniones al aire. Más bien, es como tener toda una base para poder decir algo importante que al final te va a afectar tu vida entera. Entera, te vas a dar tu quemón en la sociedad, como dicen, ¿no? <laughs> sí, o sea, hay que leer, chavos, hay que claro. leer. <laughs> y bueno, pues el tiempo se nos acabó. Y. ¿Algo que queremos... agregar? ¿Algún... Nada más, muchas gracias por invitarnos. <laughs> sí, igual. Bueno, este, ya saben que este es un foro abierto a la libertad de expresión, de lo que hablamos ahorita. Así es. Y esto es Expresate. Muchas gracias por su atención, soy Priscila Barba. Y yo soy Jerry Ortiz. Y los, y los esperamos, esperamos en una, una emisión más de, ¿sí? de Exprésate. Exprésate.